Es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, siempre libre. Esta Nicaragua de fuerza espiritual infinita. Esta Nicaragua de buen corazón, de buena esperanza. Esta Nicaragua de confianza en Dios, porque con la confianza en Dios nuestro Señor es que caminamos, es que trabajamos, es que aprendemos, es que emprendemos, es que avanzamos, es que alcanzamos cada día pequeñas y grandes victorias para la paz, para el bien, para los derechos, derechos para todos, derechos al bienestar, a la vida digna, derechos para todos, desde una patria también de todos y programas cristianos y solidarios, derechos para todos. Día de mañana, el doctor Guillermo González del SINAPRED, las autoridades de gobernación, de nuestra Policía Nacional, de la Defensa Civil, del Ministerio de Salud, de INIFOM, las alcaldías, van a estar presentando el plan especial, Plan María, fiestas marianas y navideñas y de fin de año seguras. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos listos para prevenir y listos para atender. Y sobre todo, que seguimos brindando todas las recomendaciones para evitar incidentes dolorosos, quemaduras, por ejemplo, por pólvora, para evitar también accidentes en estos días de gran movilización, porque nos vamos después del 7 a las playas, a los balnearios, a los municipios, a estar con nuestra familia desde el mismo día 7. Y todo eso implica mucho movimiento en carreteras, en caminos, en calles, y tenemos que cuidarnos para evitar accidentes. Y luego también cuidar a nuestros niños, a nuestros adultos mayores. El Ministerio de Salud, por ejemplo, insiste en que no llevemos en los bolsillos cachinflines, arbolitos, triquitracas, o evitar que los niños, las niñas, manipulen pólvora, que siempre estén los menores bajo supervisión de los padres, que no lancemos artefactos pirotécnicos encendidos en zacatales o zonas cubiertas de vegetación, o incluso de una acera a otra, porque se puede prender fuego. En los vestidos hay fibras sintéticas, mucha fibra sintética en los vestidos, en los trajes que se usan, y ahí puede prender fuego una criatura o un adulto y sufrir la familia. Luego, evitar tomar con las manos los artefactos que no estallaron, alejarse lo más posible de los encendidos, de los que aún estén encendidos, evitar que personas en estado de ebriedad manipulen pólvora, no aplicar nunca pasta de dientes o remedios caseros a las quemaduras. Siempre lo que se recomienda en el primer momento es bañar con agua abundante, agua limpia, y acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana. Y luego, que los vendedores de pólvora informen a los compradores sobre todas estas medidas de protección, de prevención, que el Ministerio de Salud emite para todos, para protegernos, para querernos, para cuidarnos. Y hoy una buena noticia, 63.000 adultos mayores están recibiendo la pensión de vejez reducida proporcional. Esto en todo el país. Estamos hablando de pensión y también préstamos que reciben nuestros adultos mayores pensionados. Tenemos ya ferias de salud, además estamos contabilizando todos los avances en la atención a nuestros seres queridos que están en la edad adulta y que tienen derechos y están recibiendo la cobertura de sus derechos con atención médica, ferias de salud, decíamos, atención oftalmológica, exámenes especializados, medios auxiliares. También la medicina natural atendiendo las enfermedades crónicas propias de la edad adulta y también incluso cursos,
cursos técnicos y de alfabetización. Luego, compañeros, compañeras, compañeros de INIFON nos están enviando el listado grande de municipios donde habrá purísimas acuáticas. Son 26 municipios. Vamos a compartir a través de los medios, estamos hablando de municipios en Nueva Segovia, en León, en Chinandega, en Rivas, en Madrid, Cañón de Somoto, Lapa Centro, Río Tamarindo, también estamos hablando en León de Salinas Grandes, estamos hablando de Las Peñitas, Nagarote, El Jicaral, en fin, San Carlos, San Miguelito, El Castillo, Isla de Ometepe, El Viejo y Managua. 26 municipios en esta hermosa tradición de la Purísima Acuática, cantándole a nuestra Madre María, celebrando a nuestra Madre María, invocándole para que nos arrope en su manto de bendición, de protección, de madre, madre amorosa. Luego tenemos también todas las festividades que nos ha hecho llegar nuestro compañero maestro Wilmer López, Virgen de Guadalupe el día 13, que se celebra en San Rafael del Norte, en Tola. San Rafael del Norte, Jinotega, Tola, Rivas, Estelí, también Nagarote, Macuelizo, Condega, León, Jinotepe, Barrio Guadalupe, Managua, San José de los Remates, Buaco, y el viernes 13, Santa Lucía, Los Ojitos de Santa Lucía en Buaco. Cierre de festividades el fin de semana, el 14 y 15, también en Santa Lucía, Buaco. Tenemos compañeros, compañeras, mañana la conferencia de prensa, decíamos, del doctor González con nuestras autoridades para la fiesta de la gritería. Después vamos a hacer para Navidad y después para el 31 de diciembre, fin de año. Fin de año de agradecimiento a Dios por tanta bendición, por el prodigio de una Nicaragua que avanza en trabajo, seguridad, cariño y paz. Y luego tenemos también, compañeros, compañeras, lluvias en 26 municipios, las autoridades de INETER reuniéndose para con todas las estaciones meteorológicas del país para refinar todas nuestras mediciones y sobre todo las informaciones que trasladamos a nuestro pueblo y a la comunidad internacional. Nuestra Policía Nacional que continúa trasladando o brindando atención, protección al traslado de juguetes de Managua a las delegaciones departamentales y municipales. Recordemos, 1 millón de juguetes están entregándose en todo el país a los niños y niñas de las escuelas, de las comunidades más alejadas. Luego tenemos también actividades deportivas. Hoy, primer torneo latinoamericano de baloncesto, inaugurándose hoy en el polideportivo Alexis Argüello. Y luego, béisbol también en Managua y en Rivas. Y nuestros planes ordinarios. Se van a graduar especialistas en técnica canina este viernes 6 de diciembre. Vamos a estar cubriendo esta bonita, bonita ceremonia en la DOE de nuestra Policía Nacional. Se inauguró esta mañana la estación de bomberos y oficinas de migración, primera vez en la historia, en la mina, en Ciuna. Bonitas, bonitas instalaciones. Luego tenemos también, compañeros, compañeras, todas las ferias navideñas. Este fin de semana viene lleno de actividades. Reina de la Navidad, eligiéndose San Carlos, nuestro río San Juan. Luego tenemos también capitalización de 200 familias entregando nosotros herramientas e insumos para emprendimientos agropecuarios, más de 3 millones. Lanzamiento nacional del asistente virtual para cooperativas y directorio de productos, página web del MEFCA hoy. Y tenemos también un pueblo, un producto, lanzamiento del Centro de Distribución de Productos Estrella en Cuero y Barro. Esto en el Hotel Crown Plaza, MEFCA, y una cantidad de ferias en Managua y en todos los departamentos. Estamos hablando de más de 250 ferias
con más de 3.000 emprendedores de todos los sectores en todo el país. Además, festivales del gofio, de los dulces, de los brindis, de las gorras, de los productos artesanales propios de La Purísima. Ferias también de frijol. Luego, compañeros, compañeras, tenemos también una muerte materna, noticia triste, en Morrito, Río San Juan. Atendida primero la hermana Nora Rosa Mendoza Calero, de 36 años, en el hospital primario de Ayapal, Jinotega. Ya llegó en condición muy grave, con infección generalizada, y falleció desgraciadamente anoche a las 10 de la noche. Un abrazo solidario. Y luego tenemos también, compañeros, compañeras, todas las asambleas evaluativas del año del Ministerio de Salud al Ministerio de Educación, entregando centros rehabilitados. El mes de enero es el mes de la educación, porque nos preparamos para abrir el año escolar. Vamos a realizar premiaciones de los mejores alumnos y docentes de este año. Luego también vamos a estar realizando el foro de educación desde el Canal 6 y el Ministerio de Educación, garantizando, ya llevamos prácticamente el 99% de matrícula, estamos seguros que vamos, Dios mediante, a sobrepasar la meta. Falta todavía de ingresar algunos datos y vamos a estarlos compartiendo la próxima semana. También tenemos toda la preparación que se da en enero para el nuevo ciclo escolar, capacitaciones a docentes, y ahorita todavía estamos graduando. Son promociones en todo el país, incluyendo las promociones de segunda generación de bachilleres de secundaria a distancia en el campo. Hay unas lindas fotografías, lindísimas. Gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque vamos adelante, aprendiendo, emprendiendo y prosperando. Lindas fotografías de muchachos, muchachas, con sus padres, con sus educadores, celebrando su graduación. Otra etapa en la vida. Marena inauguró hoy el puesto de control en Papaturro, refugio de vida silvestre Los Guatuzos, San Carlos Río San Juan, cuidando nuestra naturaleza. Lindo también, aquí estamos viendo la fotografía, hermoso lugar. Y también tenemos que en San Rafael del Sur se lanza el Parque Ecológico Nacional, este 11 de diciembre en la mañana. Queremos felicitar al alcalde, compañero Noel Cerda, y a los cooperantes que desde distintos países hicieron posible el apoyo para este proyecto de resguardo de nuestra madre tierra y de nuestra madre naturaleza. Continuidad educativa, certificados de estudio, 82.000 estudiantes lo recibieron, son alfabetizando, 82.000 que siguen estudiando, gracias a Dios. Bueno, compañeros, compañeras, tenemos también la nota de la embajada de la Federación Rusa y luego también del Teatro Rubén Darío, porque hoy iniciamos el programa especial de atención a la celebración del 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Federación de Rusia y nuestra Nicaragua. Velada musical, poético-musical, y la inauguración de las obras, de las reproducciones del maestro Ilya Glazunov, que estuvo con nosotros en los años 80, que pintó en los ojos, en los rostros, la valentía del pueblo nicaragüense, la dignidad del pueblo nicaragüense. Nuestro canciller está en Botswana. Hemos hecho llegar una nota de prensa fortaleciendo relaciones entre nuestros pueblos y gobiernos. Luego también arte nicaragüense contemporáneo, inaugurándose una exposición en Madrid el día de ayer, 23 artistas. Luego tuvimos también a nuestra embajadora Irana Venerio en reunión con el presidente de la delegación del Parlamento Europeo. También en Japón, el Instituto de Políticas para la Paz celebró un acto
bonito en el que participaron 40 países, entre ellos nuestro embajador representando al pueblo amante de la paz de Nicaragua, Rodrigo Coronel. Luego también estuvo el doctor Poloques, jefe de delegación en la COP25, representando a nuestra Nicaragua en el saludo a sus majestades, el rey Felipe, la reina Leticia, trasladando los respetuosos saludos de nuestro presidente, de nosotros y del pueblo nicaragüense. Fotografías que promueven turismo sostenible en Centroamérica, una exposición en Nueva York, ahí estuvo nuestra misión, y también Comité de Seguridad de Centroamérica, reuniéndose con la participación de Nicaragua en El Salvador, en el SICA. Nicaragua también, el doctor Poloques nos envió una nota en la cumbre del Bósforo en Estambul, Turquía. Ahí estuvo Paul en días pasados. Mejor infraestructura, ¿cómo facilitarla? Nuestra Nicaragua reunida en Reino Unido, nuestra embajada en ese importante encuentro. Mejores puros del año, puros marca Plasencia de Estelí. Recibió ese premio. Felicitaciones y también felicitaciones al municipio heroico de Estelí y a quienes producen, quienes trabajan, quienes elaboran, quienes comercian estos excelentes puros de nuestra Nicaragua. En Rusia, la embajadora Alba Azucena Torres, poeta, hermana, recibió a los alumnos de la escuela moscovita número 556 con el lema Nicaragua, lagos y volcanes. Fueron a la embajada y recibieron el saludo de nuestra embajadora y de todos nosotros a través de ella. Compañeras, compañeros, así estamos, trabajando duro, construyendo paz todos los días, construyendo cariño, más y más cariño todos los días, fortaleza, amor, paz, trabajo, seguridad en nuestra Nicaragua. Todos tenemos derecho, todos queremos paz, nunca olvidaremos. Estamos viendo los rostros de los que quisieron destruir Nicaragua. Nunca olvidaremos el terrorismo, la criminalidad de quienes apostaron por la destrucción, por la muerte. Cuántas violaciones, cuántos secuestros, cuántos incendios, cuántas quemas de bienes públicos, instituciones de las que sirven a nuestro pueblo que ya hemos reconstruido, gracias a Dios, con el gran poder de Dios. Cuántas viviendas, cuántas amenazas, cuántas mujeres violadas en los tranques de la muerte. ¿Cómo vamos a olvidar eso? Eso está en nuestros corazones. Y Nicaragua entera repudia, rechaza, condena a los criminales. Los estamos viendo. Vemos sus ojos, vemos sus rostros y sabemos que quisieron devolvernos a un periodo ya superado de conflictividad, de guerra. Quisieron que regresáramos a la guerra. Ellos, los cuatro gatos, los criminales, los responsables de tanto sufrimiento y dolor, ¿cómo olvidar? Jamás olvidaremos. Nicaragua, gracias a Dios, se ha restaurado. Y en Nicaragua, en el nombre poderoso de Jesús, vivimos trabajando, prosperando en armonía y con voluntad y compromiso de prosperidad, de paz y prosperidad, de patria, paz y prosperidad, de porvenir compartido, porque aquí este es una patria para todos, donde vivimos todos, donde nacimos todos. Y donde no se acepta ni la criminalidad, ni ese afán destructivo, ese odio que quería imponernos guerra otra vez. Imagínense ustedes, imponernos guerra cuando tanto sufrimos, tantos decenas de miles, más de 100.000 nicaragüenses caídos en conflictividades impuestas también en otro tiempo. Pero hay quienes piensan, sienten y viven como si fueran, porque son además súbditos de los designios imperiales
de esos mismos designios que en otros tiempos han impuesto guerra, dolor, sufrimiento, muerte, en el afán de subordinar a esta Nicaragua digna, cristiana, llena de espíritu, llena de fe. Por eso sabemos que no olvidaremos jamás a quienes con una mentalidad obtusa y un corazón amargado, un corazón lleno de rencor, de envidia, de odio, quisieron imponernos y lograron por unas cuantas semanas imponer la muerte, la destrucción y sobre todo un espíritu de guerra en el país. No volverán, no pudieron, no podrán, porque aquí reina Jesús por siempre, que es el príncipe de la paz. Vivimos en valores de familia y de comunidad, desde nuestra fe prodigiosa, porque es la fe la que nos hace alzar todos los días nuestras miradas, nuestros corazones, para ver el futuro que estamos construyendo todos juntos. Nunca olvidaremos, nunca. Tenemos presentes esos rostros, heraldos negros de destrucción, de muerte, de atraso, de retraso, de odio. Todos sabemos quiénes son. Todos sabemos quiénes son y quiénes fueron, quiénes han sido los responsables de la tragedia que nos tocó vivir en ese tiempo de oscuridad. Sabemos que todos repudiamos el odio, porque aquí queremos vivir y vivimos ya, gracias a Dios, con cariño y respeto. Compañeros, compañeras, vamos adelante. Vamos adelante con la fe que crece. Invictos, en victoria de la dignidad. Somos un pueblo digno, somos un pueblo valiente. Somos un pueblo que sabe de lucha y de honor. Somos un pueblo de amor. Compañeros, compañeras, el abrazo a nuestro comandante Daniel, a todas las familias nicaragüenses, en la certeza de que es el buen corazón, la buena esperanza y la buena fe lo que nos moviliza a todos hacia adelante, creando futuro de seguridad, de trabajo, de derechos, de bienestar, de prosperidad, de alegría, de felicidad para todos. Muchas gracias y hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.